Buenas, ¿cómo estamos? Acá andamos con el estéreo, lo saqué del fitito, aprovechando de que había pasado una cuestión eléctrica ahí con el auto, que la tengo grabada, que chifló re mal, y al final era una pavada, pero me costó determinar qué era. Así que, entre todas esas cosas, tuve que desconectar el estéreo, aproveché de sacarlo, limpiarlo, revisar que esté todo bien, y aprovechar a hacer este videito de cómo conectar el estéreo en el fito. Entonces va a tener tres partes esta miniserie. La primera, que vamos a ver ahora, la explicación general de todo lo que implica la conexión con los cables, las fichas, qué tipo de conexiones convienen, etc. Después, cómo se instala en el fitito, cómo lo instalé yo, mejor dicho. Y en tercer lugar, en otro momento, más adelante, la importancia de los aislantes si más o menos queremos tener un sonido más o menos decente. No soy especialista en audio ni nada, y no voy a hacer esas cuestiones de que meten terribles equipos que se van a salir volando a las ventanas. Esto es un estéreo común y corriente, súper básico, medio viejito inclusive, de lo más común que hay. Para otro tipo de cosas, bueno, habrá que buscar en otros lados, ¿sí? Entonces, para poder comenzar, empezamos viendo el estéreo desde atrás. O sea, si esto es el frente, para verlo desde atrás sería como que lo giramos, y ahora lo estaríamos viendo desde acá, ¿no? Entonces, en esta parte de abajo, a la derecha, ¿no?, está el huequito que es para la antena. Después tenemos, en este modelo por lo menos, dos RCA, que es para conectar una potencia, por ejemplo. Bueno, tiene otros usos. Después tenemos un fusible integrado de 7,5 A, y después una ficha abajo y una ficha arriba, que aparecen acá un poquito mejor, ¿no? La ficha de abajo y la ficha de arriba, que en el caso de la ficha de abajo, que se la llama ficha A, es la parte de alimentación, y la ficha de arriba viene siendo la que lleva los cables a los parlantes. La ficha de abajo tiene 4 patitas, la de arriba tiene 8 patitas. Y generalmente, cuando uno consigue el estéreo, ya te viene, para esas dos fichas de tipo hembra, la fichita macho, ¿no? Esta que tengo acá en la mano es la de 4 pin, ¿no?, la de 4 patitas. Y después viene otra igual a esta, también con una pestaña, pero que trae 8 cables, que es para los parlantes. Así que esta es la que pude sacar del auto, la otra la tengo allá porque está instalada ya. Pero hice una serie de esquemas que voy a dejar en el Facebook, en la página de Facebook, para que lo puedan descargar si quieren hacer su instalación. Y vamos a ver cómo seguir entonces con los diferentes pasos. Vamos a comenzar con la parte de la conexión de la ficha A. Ahí arriba aparece un esquema de una fotito de la parte de atrás del estéreo, y acá hice una especie como de zoom donde se ve el sector donde va a encajar la ficha A con el lugar para la pestaña, y la ficha B con su pestaña hacia la derecha también, que justamente son la parte de alimentación y de audio específicamente. Acá trae integrado un fusible de 7,5 A. En el caso de que el modelo que ustedes hayan elegido no traiga un fusible integrado, que generalmente está cerca de la ficha o en algún lugar por acá, es bueno poner para la entrada de alimentación, que en el manual les va a decir cuál de todos los cables, más allá del color, es el que trae electricidad, ponerle un fusible aéreo. Se compra en cualquier casa de electricidad, le pedís un portafusible aéreo y te dan un tramito de cable con un portafusible. Compras un fusible de 7,5 o máximo de 10, no más que eso, y entonces se añade al cable de alimentación. Eso lo vamos a ver mejor cuando veamos la parte de instalación de relay en las luces, pero bueno, ya por lo menos tiro la idea. ¿Cómo va a ser el tema este de la instalación? Vamos a tener 4 cables. Uno celeste, que tiene que ver con la antena automática, que ahora voy a explicar qué es. Uno rojo, que es la entrada de corriente que viene directo desde la batería. Uno amarillo, que se llama memoria, que es para el relojito y los presets. Y uno negro, que es la masa. Los colores pueden cambiar. Yo usé exactamente los mismos colores que me venían a mí en esta fichita A. Pero el color importa un pepino. Lo que importa es lo que te diga el manual. Y generalmente, cuando es positivo, te lo marca con un cable rojo. ¿Cuál es la idea? Tenemos que saber para dónde va cada uno de los cables que trae esta fichita. Entonces, en mi caso, como no tenemos la antena
no, cuando hicimos la restauración del auto no se la volvimos a poner porque no usamos la radio básicamente. Este cable quedó anulado, como se ve acá. El cable celeste no lo conecté a ningún lado porque no tenemos antena en el auto, no usamos la radio ni FM ni nada. Entonces, el cable de alimentación que me figura, en mi caso el audio, el equipito de audio trae arriba un sticker que te dice que es cada pin, es el cable rojo. Ese lo uní con el de la memoria 12 volt porque en el frente, digamos, del equipo aparece un relojito y bueno, cuando vos guardas algún preset o alguna memoria te la guarda gracias a ese cable. No tiene mucho consumo, pero en el caso de que también lo dejaran anulado y solamente conectaran positivo, que es el rojo, y masa, el estéreo va a prender igual, ¿sí? Si no, podemos empalmar el de la memoria con el de alimentación, como se ve acá. Yo acá en el cablecito los uní, no sé si se ve bien, el cablecito los uní y lo hice una fichita para después conectarlo al tambor, como vamos a ver acá. Si no viste el video de cómo conectar el tambor en el fitito, tambor de arranque, que sería este, te dejo un enlace por acá para que los puedas ver. Y hay dos opciones para poder conectar la parte de alimentación en lo que sería el estéreo, ¿no? La opción que yo hice fue unir estos dos cables y llevarlos hasta la patita de accesorios que tiene corriente continua, que es la que aparece ahí abajo. Pero eso sirve para que vos, aunque tengas el auto fuera de contacto o apagado, la radio pueda funcionar igual, se pueda prender. Si vos no querés que la radio se pueda prender, lo tenés que sacar del contacto. O sea, llevar estos dos cables unidos al contacto. Porque de esa manera, solamente cuando el auto esté en contacto o prendido, funcionaría la radio. Si querés que funcione en cualquier momento, tiene que tener corriente continua. ¿Por qué no le puse ningún tipo de circuito protector acá con un fusible? Porque directamente la radio esta, va el estéreo, traía su propio fusible, entonces ya está protegida. Si hubiera una sobrecarga, si hubiera una falla, lo que sea, y hay más intensidad eléctrica de la que se requiere para el circuito, se te explota el fusible y no se te quema el equipo. Y además se corta el circuito y no sigue circulando la corriente hacia el equipo. Así que lo que es la conexión de la ficha de los cuatro cablecitos es simplemente esto. Yo lo que hice fue medir para el cable de lo que es la masa, ¿no?, que está ahí con el color negro, y le puse un anillito para poder ponerlo en un tornillo que está cerca ahí, que tenía buena masa. Acá se ve la fichita. Y entonces de esa manera ya este va a masa y el otro cable rojo con el amarillo lo llevé con una ficha hasta el tambor de arranque. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, donde vamos a ver cómo se conecta la ficha B, que es para los parlantes. Ahora vamos a ver la conexión para la ficha B, que tiene 8 patitas, está por arriba, esta es la que vimos recién, y ahora vamos a ver la que va por arriba, también con una pestañita del lado izquierdo, que es para la conexión de los cables. Entonces, para esto, haciéndole un zoom acá, vamos a notar que hay dos hileras de patitas, viéndolo desde atrás. La hilera de arriba se corresponde con los positivos de audio y las patitas de abajo se corresponden con la parte negativa del audio. ¿Qué es esto de positivo, negativo, no sé qué? Cada parlante va a tener dos pins, una patita gruesa y una patita finita. Entonces, por cada parlante va a haber dos cables. De hecho, algunas instalaciones, cuando vos compras el estéreo, ya te trae los cables bipolares, creo que se llaman, que son como dos cablecitos unidos, ¿no? Generalmente trae uno de un color uniforme, por ejemplo rojo, y abajo pegado va uno que es rojo con negro. Entonces vos separás visualmente cuál va a ser la parte positiva de la parte negativa, ¿no? Entonces, cada parte vertical de esto, con un positivo y un negativo, representa uno de los parlantes que va a poder conectarse en este estéreo. O sea, acá tendríamos un parlante, otro parlante, otro parlante y otro parlante. Dos cables por cada parlante, respectivamente positivo y negativo. Esto es viendo el estéreo desde atrás, ¿sí? Es como lo tengo acá, viendo desde atrás. Entonces, viéndolo desde atrás, la parte que está a la izquierda y bien al borde se corresponde con el parlante que es hacia atrás y a la derecha. Y el que está a la derecha es atrás y a la izquierda. Y los que están en el medio sería
atrás, perdón, adelante, a la izquierda y adelante a la derecha. Parece que lo estuviera diciendo al revés, pero en realidad, si vos vieras el estéreo de frente, todo lo que salga hacia la derecha del estéreo va a ser para la derecha y todo lo que salga hacia la izquierda va a ser para la izquierda. Lo del medio sería adelante y lo de los bordes es atrás. Por eso la explicación cuando lo decís atrás parece que lo estuvieras diciendo al revés. Vamos a ver ahora entonces en un esquemita. Espero que se haya entendido eso y si no, mirá cómo va la conexión y lo vas a entender igual. Acá estaría el fitito desde arriba. Y vamos a ver la nomenclatura básica. Cuando te dice front, vendría a ser el frente. Left, izquierda. Right, derecha. Y rear, atrás. Porque vas a notar que a veces traen un sticker pegado a los estéreos y te dicen, por ejemplo, qué patita es para el frente a la derecha o atrás a la izquierda, pero te lo dice en inglés. Y además le suma un simbolito que dice positivo o negativo. Entonces, vamos a hacer la muestra de cómo instalar los parlantes en la zona de atrás. Los puse así para que no se confunda con los cables cuando los saquemos de acá, ¿no? Generalmente atrás ponen los ovaladitos que son de 6x9, si mal no me acuerdo, en pulgada, que entra muy bien o en la parte de la luneta arriba o en el cajoncito de abajo o en algún lugar se puede hacer una forma de poder instalarlos. Yo les voy a mostrar cómo los tengo ahí en el auto. Entonces, en la ficha de arriba que ahí apareció remarcada, ¿no? Vamos a sacar en primer lugar, vamos a determinar del manojito de cables que hay, que después voy a mostrarlo en el auto cómo está puesto, el cable de arriba, el que viene en este caso, en mi estéreo es un color verde más o menos, liso, representa la parte positiva, tiene que ir hasta el positivo del parlante de atrás, a la izquierda. Y el cable que va junto con ese, que es uno verde con negro, podría ser otro color, pero vas a notar la diferencia entre positivo y negativo, tiene que llegar hasta el negativo del parlante. Y del lado derecho, atrás, derecho, en mi manojito de cables hay un cable de color violeta y uno de color violeta con negro. Entonces, fíjense cómo del lado izquierdo de la ficha vamos hacia la derecha, porque esto está visto de atrás, y cómo de la parte derecha vamos hacia la izquierda, atrás. Y de esa manera, conectando las patitas con el cable, ya directamente estaríamos dejando conectado el audio, la señal de audio para que llegue hasta el parlante. Hay que respetar la polaridad. Por eso, acá, haciéndolo medio groncho, pero bueno, es lo que hay, sería el parlantito. Y van a notar que atrás, en un lugar, tiene una pata ancha y una pata finita. En la pata ancha, tiene que ir el cable positivo. O sea, por ejemplo, el color verde o el color violeta solo. Y en la pata finita, va conectado el que va con negro, o que está determinado en el manual, como les aparezca, como negativo de ese lado. Entonces conectamos el de color acá y el que tiene parte negra acá. Si no tienen los cables hechos, que algunas instalaciones ya lo traen hecho, hay que comprar terminales hembra comunes para este y la terminal hembra de audio que es súper finita, chiquitita, para este. También lo pueden soldar, pero si el día de mañana lo tienen que remover o qué sé yo, es mejor la fichita porque la sacás o la volvés a poner y es más rápido y más fácil. Entonces, este esquema va a estar también en el Facebook para que lo puedan seguir allá. Los colores pueden variar, no sé la verdad si varían o no, pero siempre vas a tener por cada parlante dos cables, uno positivo, uno negativo, y de las fichas van a salir en esta forma. Vamos a ver ahora entonces cómo sería la parte para instalar lo mismo, pero en los parlantitos de adelante. Sí, antes quiero hacer una aclaración. Midan cuánto cable va a haber desde el lugar donde tengan puesto el estéreo en el frente, o donde lo hayan puesto, hasta donde llega la parte de atrás. Yo lo que hice fue pasarlo por abajo, por el zócalo, subí por atrás del asiento, fui como por el costado del pasarrueda y llegué hasta atrás a uno y seguí el cable para allá y llegué al otro. Entonces queda prolijo, no se ve y no te queda sobrando ni faltando cable, ni quedan tirantes ni nada por el estilo. Hay que medirlo qué cantidad de cable vas a necesitar para los parlantes de acuerdo a dónde los pongas. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero en el caso de que quieras instalarle también parlantitos adelante. Yo todavía no lo hice porque no tengo. Pero si en algún momento tengo los parlantes adelante, lo voy a filmar, voy a mostrar cómo hago la conexión. Tengo pensado ponerle dos parlantitos bien chiquitos adelante, nada más. Y como habíamos visto en la parte anterior, esos parlantitos van a salir de los cuatro pins que están en el centro de la ficha de audio.
De este lado va a ser el parlante de adelante a la derecha y de este adelante a la izquierda. Acuérdense que lo estamos viendo desde atrás. Entonces, acá van a aparecer simbolizados los parlantitos. Este es el sticker que aparece acá arriba, ¿no? Que aparece así, por ejemplo, Read Write Speaker Positivo. O sea, el parlantito que es de adelante, no, perdón, de atrás a la derecha, positivo. ¡Ah! Se me termina la batería. Changos. Lo cargo y sigo. Puse a cargar un ratito la cámara porque en el medio de la grabación, cuando venía todo el hilo bien, murió. Así que básicamente tuve que poner a cargar esta cosa otra vez y vamos a intentar retomar donde había quedado, que era donde aparecen los dos parlantitos adelante de 5 pulgadas aproximadamente, y vamos a ver cómo sería la conexión con los cables para poder empalmarlos adecuadamente. Entonces partimos de la misma ficha, y en este caso, para el parlante de adelante a la izquierda, el positivo es un color de cable medio blanco y su negativo va a ser blanco con negro. Estos parlantes también van a tener una patita gruesa y una patita finita. La más ancha sería la del positivo, correspondiente al cable blanco, y bueno, la más chiquitita sería el negativo, cable blanco con negro. Si los colores no coinciden, igual el manual les va a decir a dónde tiene que ir. Y después un cable gris va a ser el positivo del parlante de adelante a la derecha, y un cable gris con negro va a ser el negativo de ese mismo parlante. De esta manera tendríamos conectados entonces los cuatro parlantes, los dos de adelante, los dos de atrás, con esta ficha, para poder hacer funcionar el estéreo como corresponde. Es muy básico, no tiene mucha vuelta. Lo que habría que hacer es calcular cuánto cable de este bipolar necesitaríamos. Es barato, no tiene tanta vuelta, para hacer las conexiones adelante, para hacer las conexiones atrás. Las conexiones ya van a venir prácticamente hechas con las fichitas que te trae el puro estéreo, y vamos a conectar por un lado los parlantes, por otro lado la parte de alimentación. Así que bueno, este estéreo es el que voy a estar colocando en la segunda parte, en el fitito, y vamos a ir viendo paso por paso cómo hicimos nosotros para poder instalarlo y para poder chequearlo. Así que no se pierdan, dentro de un tiempito más va a estar la segunda parte, donde vamos a estar poniendo el estéreo de acuerdo a todo lo que estuvimos viendo en este video. Espero que les sea útil, que les sirva. Tengo acá todavía alguna serie de esquemas que no he pasado en limpio para poder subir al Facebook, pero si alguno ya tiene planes de poder instalarlo, con esto ya se puede dar una buena idea, y me parece que te ahorras unos buenos mangos respecto a si le tenés que pedir a alguien que te lo instale. No es que quiero agotar las fuentes de trabajo, pero yo me di un poco de maña y lo hice en un ratito, y esa plata que te ahorras la puedes gastar en otra cosa. Así que espero que les sea útil. Acuérdense de que si no habían visto ninguno de los otros videos, pueden ver en el canal nuestro que tenemos YouTube, de Fitino600. Acá está el Instagram y acá está el Facebook. Muchas gracias y nos vemos en la segunda parte.